¿Qué tal, amigos de Infodemia MX? En semanas previas he venido hablando sobre el papel que juegan actualmente las redes sociodigitales en todo este engranaje de la propagación de las fake news o todo lo que tiene que ver con la desinformación digital. Hablamos en una primera semana sobre el caso de Facebook, luego hablamos sobre el caso de Twitter y la semana pasada hablamos sobre Instagram. El día de hoy vamos a hablar sobre el papel que juega actualmente YouTube en todo este engranaje. Bueno, pues primeramente es la tercera red sociodigital más utilizada por los mexicanos según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y actualmente es una de las redes que, como ustedes lo saben, se caracteriza principalmente por la difusión de videos. Esto no quiere decir que los videos tengan una verificación de la información. Todo lo contrario, existe una gran libertad para subir videos de todo tipo, al grado de que muchos de las personas que suben videos de todo tipo, pues se han vuelto hoy en día un fenómeno mejor conocido como los llamados YouTubers. Aquellas personas que son líderes de opinión en el ámbito digital, pero principalmente en esta red sociodigital. Y con ello pues también hay personas que utilizan todas las facultades que ofrece esta red sociodigital pues para propagar información falsa o información fuera de contexto. En ese sentido, esta red sociodigital, en el estudio en el cual encabecé, que lleva por título ¿Cómo utilizan YouTube los mexicanos?, encontramos que el 63% de los entrevistados dijo haber recibido un video de corte falso o un video, un fake news que pertenece al caso de YouTube. Y en ese sentido encontramos que el 40% de los videos que fueron compartidos, pues fueron compartidos por desconocidos. Esto los lleva a lo siguiente. En primer lugar, de cada 100 usuarios que utilizan esta red sociodigital, pues 63 han recibido videos falsos. Y de estos 63 personas que han recibido información falsa, pues 40 la han recibido por vía de desconocidos. Esto también nos deja ver la gran operación que hay detrás o toda la industria que hay para la propagación y generación de desinformación digital. Las imágenes, como lo decíamos con el caso de Instagram, también mienten, pero también los videos mienten. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el caso de YouTube, porque a veces las imágenes pues, son más susceptibles para que las personas creamos. ¿Por qué? Porque lo vemos, porque tiene que ver con una cuestión psicológica y nosotros por el simple hecho de verlo, pues creemos que es verdadero. Sin embargo, se ha comprobado que hay muchos videos en los cuales son alterados mediante edición o son videos fuera de contexto o extraen algo que sí realmente ocurrió y lo meten a un contexto donde realmente no están ocurriendo de esa forma los hechos. Y hoy en día también encontramos un fenómeno el cual ya tratamos en este espacio, que es el famoso fenómeno de los deepfake, que son todos estos videos que son construidos, videos falsos, que son construidos a partir de inteligencia artificial. Y estos actualmente están teniendo un papel muy importante en todo el engranaje de la desinformación digital y por supuesto están utilizando esta plataforma, esta red sociodigital, YouTube, para que lleguen a millones de personas. En ese sentido, vamos a continuar la siguiente semana platicando del papel que juegan actualmente las redes sociodigitales en todo este engranaje que conocemos como desinformación digital. Nos vemos la siguiente semana para más Código Fake.